charla de Building the False Multiple Arguments por Facundo Batista. Bueno, si me siento acá no me ven, ¿no? Es raro esto de dar la charla sentado. Es un poquito temprano, así que podemos esperar un par de minutos. O uno. Mientras. Bueno. ¿Alguien sabe un truco para despertarse, por ejemplo? Me asusta que no contesto. Despiértense. Hola. Hola. ¿Alguien tiene mando? Bueno, vamos a arrancar. Ahí me escuchan bien. Bueno, la idea de esta charla es presentarles un montón de temitas sueltos, pero que todos tienen algo en común. No es lo primero que uno aprende en Python, y muchas veces son detalles que uno nunca aprende en Python, y son interesantes de alguna manera verlos y aprenderlos. Vamos a ir, los tenemos bastante separados entre ellos, son estos temas básicamente, ahora los vamos a ir visitando uno por uno cuando vayamos recorriendo la charla, pero la idea es que vayamos cerrando, más allá de que está todo bien, se hacen preguntas al final, porque por ahí se les ocurre después o algo, cuando terminamos cada tema, o incluso durante la presentación de cada tema, levanten la mano, peguen el grito, hagan la pregunta en el momento y listo. Bueno, vamos. El primer tema es pensando como un pitonista. Pensando como un pitonista se llama así porque por un famoso texto de Alex Martelli que se titulaba de esa manera y que básicamente explica la gran diferencia de manejos de variables entre Python y muchos otros lenguajes. ¿En qué se basa esto? Principalmente en que cuando nosotros tenemos que pensar como un pitonista, nosotros tenemos que pensar cómo funciona Python adentro, nos tenemos que olvidar del tema de la variable representada como cajita. ¿Sí? Nosotros en otros lenguajes, cuando nos querían explicar cómo funcionaban los lenguajes, nos decían, mira, la variable es como una cajita, adentro tiene un valor. ¿Sí? Eso en Python no existe. Sino que en Python lo que tenemos es que los objetos tienen nombre, son objetos con nombre y esos objetos están en algún lado y tienen un determinado nombre. No tenemos cajitas con valores, sino que tenemos objetos con nombre. En el ejemplo vemos que tenemos un 42, que es un número y que tiene un determinado nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ve eso? Un típico ejemplo de ver por qué las variables son distintas que los objetos, lo podemos ver ahí con un pequeño código en C. ¿Sí? Ese código en C, gracias Matías por el ejemplo, ese fue, bien, no importa. Ahí tenemos un código en C que lo que hace es declarar una variable entera con un valor, con un determinado número. Y después imprimimos esa misma variable, pero interpretándola de dos maneras distintas. ¿Por qué? Porque tenemos ahí, sí, en C, una cajita con valores y esos valores después lo interpretamos como a nosotros se nos canta. En el ejemplo lo mostramos primero como un número y después como un texto. ¿Sí? En cambio, en Python, nosotros lo que tenemos son objetos con nombres, como decía. La representación más piola para ver esto es la de la doble cajita, o la de la cajita con una cosa vertical a la izquierda.
A la derecha nosotros tenemos como una zona de memoria donde tenemos los objetos. Y a la izquierda tenemos algo que se llama espacio de nombres donde guardamos los nombres. También obviamente está en memoria, pero es como que el espacio de nombres es para guardar los nombres y después tenemos el espacio de objetos general. La representación en Python entonces no es cajitas con valores, sino que son objetos con nombres, los objetos viven en la memoria y los nombres viven en el espacio de nombres. Por ejemplo, ahí teníamos un objeto que era un número 3 que lo llamábamos con A. Y después apareció un objeto que se llama, un objeto que es un string que dice hola, que también lo llamamos A. Fíjense que acá les voy a mostrar ejemplos en simultáneo en la representación gráfica y un intérprete interactivo. Mucha gente cuando ve lo que acabo de hacer en el intérprete interactivo me dice, ah, pero ahí cambió el tipo de dato. No, porque ahí es donde hay que pensar como un pitonista. No cambió el tipo de dato en ningún momento. El 3 sigue siendo un 3 y la cadena es una cadena. Yo lo que pasa es que antes tenía un nombre que antes apuntaba al 3 y ahora tengo un, y ahora cambié. Y ese mismo nombre apunta a otro objeto. Pero el objeto no cambió. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Gracias. Bien, vamos a ir con ejemplos básicos. El primero es bastante sencillo. Ahí le estoy creando una lista con dos enteros adentro. ¿Sí? ¿Cómo veo yo eso representado gráficamente? Tengo en mi espacio de nombre, tengo la memoria, tengo en el espacio de nombre tengo un nombre A y en la memoria tengo una lista con dos valores, el 1 y el 2. Perfecto. Si yo creo otra lista, que se llama, es una lista igual que se llama B, ¿qué pasa en memoria? Pasa que se crea otra lista con los elementos 1 y 2 y tengo un nombre nuevo que apunta al objeto nuevo. Fíjense, si ahí le pregunto al intérprete interactivo, me dice A es igual a B, sí, A es igual a B. Pero si le pregunto si A es B, porque recuerden que el comparador is compara por identidad para saber si un objeto es el otro, me dice que es falso. Y eso lo veo fácilmente en memoria, porque fíjense, en memoria tengo dos objetos distintos. Uno no es el otro. ¿Está bien? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo a A le agrego un número? Vemos en memoria que lo que hace es la lista esa se incrementa, pero B quedó quieto, quieto igual. Ahora, ¿qué pasa si yo en el intérprete interactivo, en vez de modificar A, por ejemplo, creo un nuevo nombre C que apunta a B? Hay algo que no se puede hacer, es que los espacios de nombres apunten con una flechita a otro nombre, sino que lo que hace es apuntar al objeto donde ese nombre está apuntando. ¿Se entiende? O sea, va a aparecer un nuevo nombre que es C y apunta al mismo objeto que está apuntando B. Es más difícil pronunciar todas las letras distintas que realmente verlo en la pantalla, pero si no se entiende me avisa. Entonces, ¿qué pasa con el momento que yo a C le agrego un número? Se me va a modificar ese objeto en memoria que está apuntando tanto por C como por B. Entonces, si yo miro el resultado de B, van a ver que B cambió. ¿Por qué? Porque C y B eran dos nombres que estaban apuntando al mismo objeto. No eran dos variables distintas. ¿Sí? Muchas veces uno en Python habla con el, pronuncia la palabra variable, pero realmente está un poquito mal. Son objetos y nombres y hay que pensarlo de esa manera. Bien. Jugamos un poquitito para ver algo raro. Yo tengo, de nuevo, creo una lista, dos números, lo llamamos A. Creo otra lista, B, la llamo B, tiene los números 3 y 4. Creo otra lista, que la llamo C, ¿y qué tiene ahí que puse? Puse A y B. ¿Cómo represento yo eso en memoria? Lo que hace es crear una lista y en cada elemento de la lista yo tengo una referencia a los otros objetos. ¿Sí? Porque obviamente no puedo poner en memoria el nombre A o el nombre B. Tengo que poner el objeto al cual A y B están haciendo referencia. Si yo muestro C en el intérprete interactivo van a ver que es una lista de dos listas. ¿Qué valores de esa lista? 1, 2, 3 y 4. Eso, si miramos el dibujo en la memoria, es bastante evidente. ¿Qué pasa si yo a le agrego un 5? Se me va a modificar en memoria. ¿Y qué pasa si yo a b hago que b sea igual a fu?
es muy importante la diferencia entre esas dos últimas líneas. Si yo estoy haciendo A.append 5, yo estoy agarrando el objeto que está, lo llamo A, y lo estoy modificando. Pero si yo hago B igual a otra cosa, foo, yo no estoy agarrando el objeto B, yo estoy revindeando el nombre B, o sea, estoy revinculando el nombre B a otro objeto. B ya no apunta más a 3 y 4, B ahora apunta a una cadena nueva. Si yo miro C, van a ver que, como C sigue apuntando al objeto de A, voy a ver que la primera lista que tiene C es 1, 2, 5. Y la segunda lista que tiene C es 3 y 4 porque sigue apuntando el mismo objeto de memoria. No importa que B ahora apunte a otro lado. ¿Sí? No es demasiado complicado verlo, pero a veces se complica uno cuando lo tiene que pensar, cuando ve la situación en acción. Así que es interesante por ahí después repasar estos ejemplos. Esta presentación está en internet, así que la pueden bajar y mirarla todo lo que quieran. Bien. Vamos a ver algo que se llaman Internal Objects, que no sé bien cómo se traduce eso más que objetos internalizados de alguna manera. ¿Sí? Que es como una trampita que a veces nos tropezamos. Si yo hago eso, A igual a un número largo, Python me crea en memoria un número muy largo y lo llama A. Si yo hago B igual al mismo número largo, van a ver que Python crea otro objeto en memoria con ese número largo y lo llama B. Si yo me fijo, si A es B, obviamente es falso porque lo vemos en memoria, ¿no? Son dos distintos. Si yo hago C igual a 3, Python me crea un número 3 en memoria y lo llama C. Si yo hago D igual a 3, ¿qué pasa? Pasa que Python, en vez de crearme otro objeto 3, va a utilizar el mismo de antes. Obviamente, si yo pregunto si C es D, me contesta que es verdadero. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué en algún caso funciona de una manera y en el otro caso funciona de otra manera? Primero, lo que tenemos que entender es que es una optimización. ¿Por qué? Python tiene como una especie de caché de algunos objetos que se utilizan mucho. Creo que son los primeros enteros, del 0, del 1 al 7, 0 al 7, una cosa así, y las letras, las cadenas que son de una letra, una cosa así también. Son algunos poquitos objetos que se utilizan mucho. Python los tiene cacheados. Ese cachear el objeto es que los tiene, son estos Internal Objects, ¿sí? Que cuando yo los creo en memoria varias veces, realmente no me está creando varias veces en memoria, sino que me está utilizando el mismo. Lo que hay que entender es que, más allá de que sea una optimización, es totalmente seguro. ¿Por qué? Porque como ese objeto, los números y las cadenas en Python son inmutables, no pueden cambiar, no importa si varios objetos, si desde varios nombres apuntan al mismo número. Porque como esos objetos no pueden cambiar realmente, es seguro y no puedo tener sorpresas. Es muy importante hacer la diferencia entre objetos que son mutables y objetos que son inmutables. Los ejemplos que antes veíamos que dos nombres apuntaban a una lista y cambiaba uno y veía el efecto que había cambiado el otro, es porque la lista es mutable. Entonces yo puedo cambiar esa lista. En cambio los números no pueden cambiar, son inmutables. En Python los números, las cadenas y las tuplas, entre otros objetos, son inmutables. Hay un truco. El último detalle con respecto a esto es que es un detalle de implementación. No tengo garantías de que esto suceda de esta manera, sino que es un detalle de implementación de CPython. En PyPy o IronPython o Jython puede ser distinto. Es distinto. Pero bueno, a veces la gente está probando estas cosas y hace eso, se sorprende y dice, uy, rompí algo porque esto no puede ser así. Bueno. Un truquito que se llama deduplicar objetos que utiliza este razonamiento de que yo puedo compartir desde varios nombres apuntar al mismo objeto si ese objeto es inmutable. Supongamos que tenemos un ejemplo, o sea que es donde se utiliza el truco este de deduplicar objetos. Un ejemplo donde nosotros recibimos distintos objetos con el mismo valor. Muchos objetos que los recibo varias veces, con lo cual lo estoy recibiendo que son distintos objetos, pero realmente tienen el mismo valor. Eso ocupa mucha memoria. Entonces, el truco es que si son inmutables,
yo los puedo desduplicar, deduplicar. O sea, el mismo razonamiento que el caso anterior. En vez de tener un montón de objetos que son iguales, tengo un objeto y lo apunto de muchos lados distintos. Eso es algo que se hace bastante cuando tengo problemas de memoria con esta estructura. Y se utiliza, bueno, el ejemplo típico, por ejemplo, es yo le abro un archivo y le un montón de líneas. Cada una de esas líneas es una cadena distinta, es una cadena, es un objeto distinto. Y si de ese archivo hay muchas líneas que son iguales, voy a tener un montón de objetos que son iguales, cadenas que son inmutables, que podría deduplicar. Para hacer eso se utiliza esta estructura que se llama mapa de identidad. ¿Sí? Ese mapa es un diccionario, nada más que un diccionario. Y la forma de usarlo es, por ejemplo, con la list comprehension que les estoy mostrando ahí abajo. Fíjense, en ese momento, en esa list comprehension, yo lo que estoy haciendo es recorriendo el archivo línea por línea y entro a ese mapa con setDefault. SetDefault es un atributo del diccionario que me permite, si eso está, me devuelve lo que estaba, y si no está, me devuelve algo nuevo. Al ser algo nuevo, lo mismo que estoy consultando, eso funciona. No me interesa que lo entiendan ahora, porque hay que pensarlo un poquitito. Me interesa que sepan el concepto de duplicar objetos, y cuando ustedes digan, ah, yo había visto algo que se podía hacer, vienen acá y roban este código y lo empiezan a probar hasta que lo entiendan. ¿Está bien? Pero es un truquito bastante sutil. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Eso es más suficiente que copy? ¿Cómo? ¿Eso es más suficiente que copy? No, en general no copiamos cadenas, porque no tiene sentido copiar una cadena porque es inmutable. En general, el truco de copiar cosas los usamos cuando tenemos un objeto que es mutable y justamente queremos copiarlo para que cuando modifiquemos este no se nos modifique y podamos modificar un objeto mutable tranquilo sin modificar el original. Bien, pasamos al segundo, que es otra trampa que nos muerde muchísimo cuando empezamos a trabajar con Python, y siempre hay muchas preguntas en la lista de correo sobre este tema recurrentemente o en el canal de ARC. En Python nosotros tenemos algo que se llama argumentos por default. En ese ejemplo yo tengo una función, ¿sí?, que va a hacer algo, es una función ejemplo, básicamente una función que recibe algo y le agrega algo, ¿sí?, literalmente algo. Esa función recibe un argumento y ese argumento tiene un default. O sea que si yo le paso el argumento, me va a tomar lo que le pase ahí, si no le paso nada, me va a tomar ese default. Vemos cómo funciona. Abajo le paso una lista que es 1 y 2 y vemos que le agregó algo. Ese default, ese valor default, ¿dónde lo guarda Python realmente? Lo guarda en un atributo de la función que se llama functDefaults. ¿Sí? Es un atributo de la función donde guarda todos los defaults de la definición de la función. Y ahí vemos que guardó la lista que yo había definido ahí. Eso tiene un problema que es bastante complicado. Por lo pronto, tengo que entender que ese argumento default, ese argumento por default que yo estoy pasando, es en lo que Python utiliza dentro de la función. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que si definimos nuevamente la función y la llamamos, fíjense que ahí a foo no le pasé nada. Entonces el resultado que recibo es algo, porque le agregó algo a la lista vacía que tenía por default. Y que si yo me fijo en lo que tiene guardado la función en sí, van a ver que tiene guardado esa lista modificada. ¿Por qué? Porque me modificó la lista que yo tenía definida como default. Y si yo vuelvo a llamar a la función sin pasarle nada, va a agarrar esa misma lista que la tenía guardada él y le va a volver a agregar algo. Con lo cual tengo que, si yo llamo a esa lista, a esa función varias veces, me va a ir dando resultados distintos. ¿Por qué? Porque no agarra la lista vacía, cada vez vacía, cada vez que llamo a la función, sino que esa lista en algún momento la definió como vacía en algún lado, y cada vez que yo llamo a la función sin el valor default, me va a estar utilizando el mismo objeto. ¿Sí? Entonces, como resultado abajo, tengo que volver a llamar a la función y que tenga un resultado totalmente distinto que la primera vez. ¿Qué tengo
tengo que hacer para que esto funcione correctamente? El truco es utilizar un objeto inmutable. Entonces, en vez de hacer que el argumento por default de base de la función sea una lista, pongo lo que se utiliza es poner none, por ejemplo. Y adentro de la lista digo, si base es none, que significa que el usuario no me pasó el valor, hago que el base sea una lista. Ahora, cuando en esa tercera línea de la función, cuando hago base igual a lista, esa lista no se guarda en ningún lado como el caso anterior, sino que todas las veces que yo llame a la función sin argumentos, va a arrancar con una lista vacía. Vemos abajo que el valor guardado en el atributo de la función es el none, y que si yo llamo a la función dos veces sin pasar el argumento, hace lo que tiene que hacer de manera correcta. Preguntas. ¿Qué es qué? No te entiendo. ¿Qué es imagen? No sé. El algoritmo de buscar imágenes para las presentaciones es que empiezo a tirar palabras que tienen que ver con el contenido de lo que estoy voy a mostrar y de repente encuentro cosas locas y por ahí me gustan y las dejo. Es bastante difícil buscar imágenes para poner una charla y que las imágenes tengan licencia de que las puedes usar. Sí, son, no son cosas de, más de imán o algo. Pero bueno, de la charla hay alguna pregunta. Del contenido. Es muy difícil, se están durmiendo, debería ir más lento, debería ir más rápido. Bueno. Vamos con otro, con otra cosa que se llama espacio de nombres, que escuchamos hablar un montón de veces de los espacios de nombres y no siempre nos queda 100% claro de qué estamos hablando, ¿sí? Los espacios de nombres, o namespaces, es donde viven los nombres que apuntan a los objetos. En los ejemplos que teníamos al principio era la columnita de la izquierda, donde yo pongo los nombres y me apuntan a los objetos. Eso obviamente es en memoria que se guarda, porque todo lo estamos guardando en memoria, ¿sí? En CPython, hoy en día, lo que se utiliza para guardar eso es un diccionario. Python mismo utiliza un diccionario para guardar, donde la clave es el nombre que estoy guardando y el valor es el objeto que estoy haciendo referencia. Lo básico que nosotros tenemos en espacio de nombre son el espacio de nombre local y el espacio de nombre global. En el ejemplo, yo tengo un intérprete interactivo y básicamente estoy definiendo dos variables, x e y, en el espacio global. No sé si se ven bien los colores ahí. Hay verdes y rojos y... ¿se ven? Bueno, es una lástima porque hago referencia incluso verdes con rojos, pero voy a tratar de más o menos explicar. X e y lo defino global, ¿sí? El 1 y el 2, y adentro de la función, cada vez que yo ejecuto una función, se crea un espacio de nombre local adentro de la función, ¿sí? Las funciones crean espacio de nombre. Cuando las funciones se crean en espacio de nombre, ese espacio de nombre es local. Y ese espacio de nombre yo puedo acceder desde adentro, no desde afuera. Adentro del espacio de nombre local, adentro de la función, yo defino i igual a 3 y z igual a 4, ¿sí? Y luego imprimo x, y y z. Si yo llamo a esa función, me va a mostrar 1, 3 y 4. El 1 es el x, que como no lo tenía dentro del espacio del nombre local, lo fue a buscar al espacio del nombre global. Y el x y el y me muestra 3 y 4 porque están en el espacio del nombre local y en ambos casos lo encuentra ahí y ya está. ¿Sí? No estoy viendo el i, que vale 2, porque tengo otro i en el espacio del nombre local que me lo tapa, digamos. ¿Sí? La regla es que yo lo voy a buscar primero en el espacio del nombre local, y si no está, voy al espacio del nombre global. Obviamente, si muestro x en el intérprete interactivo ahí, me va a mostrar que es 1. Y si muestro y, me va a mostrar que es 2. Pues estoy bien, como yo estoy en el espacio del nombre global, cuando quiera ver y, me muestra el y, que tengo el espacio del nombre global y no el de la función. Y si muestro z, me da un error porque z no existe en el espacio de nombre global. Z está solamente definido en el espacio de nombre local. Hasta acá es más o menos lo que hacemos día a día con Python, no hay ninguna sorpresa rara. ¿Qué pasa si yo desde adentro de una función quiero modificar un espacio de nombre que no es el local?
¿Sí? O sea, necesito hacer un binding nuevo que no sea local a la función. Eso se puede hacer, aunque en general no se recomienda que se haga. ¿Sí? Probablemente haya una forma más limpia de hacerlo. A priori eso se puede hacer con la función, con el statement o con la declaración global. Si yo al principio de una función pongo un global, ahí estoy definiendo nombres que no van a ser locales. Entonces cuando yo adentro de la función hago x igual a 5, Python sabe que ese x igual a 5 no lo tiene que guardar en el espacio nombre local, porque yo lo definí como global, sino que lo va a definir en el espacio nombre global. Eso, si lo vemos en el intérprete interactivo, vemos que al principio tenía que x valía 3, ejecuta la función y x vale 5. ¿Sí? Desde adentro de la función yo modifiqué el espacio nombre global. Eso es una porquería, ¿sí? Es feo. No lo hagan, no lo utilicen en sus casas. En general, traten de hacerlo de otra manera más. El problema que tiene esto es que es sorpresivo. Uno no espera que llamando una función me modifique valores en otro lado que no sea... no espero que me haga eso, básicamente. También hay algo en Python 3 solamente que se llama non-local. ¿Sí? Si yo tengo, en este caso por ejemplo, tengo dos funciones anidadas. Tengo una función f que adentro tiene una función g. Y vemos que a x la tengo varias veces. Tengo un x igual a 3 en el espacio de nombre global. Tengo un x igual a 5 en el espacio de nombre local adentro de f. Y tengo otra x que defino en el espacio del nombre local de g que está dentro de f. Si yo no pusiera nada ahí y daría x igual a 7, esa x igual a 7 quedaría en el espacio nombre local de g. Si yo pusiera global, ese x igual a 7 me estaría pisando el x igual a 3 que está en el global. Pero hay veces que no queremos hacer ni una cosa ni la otra. Queremos utilizar no el global, pero tampoco el local. Queremos salir del local, pero sin tocar el global. En Python 3 aparece esta declaración que se llama non-local, ¿sí? Que me permite, si ustedes ven el ejemplo ahí, ven que ejecuto la función que me da, que muestra que x adentro de la función f pasa a valer 7, mientras que el x global sigue siendo 3. ¿Sí? Emiliano. Si tuviera 3 anidaciones de funciones. El primero que encuentre. No puedo acceder al padre del padre, de mi abuelo. Es una... Creo que no, es el padre, sí. Digamos que ya estamos en un caso extremo. Sí. Ahora, si no se recomienda usar el global, porque en Python 3 meten otra cosa más para complicarla más y que sea más comprensivo. Es una herramienta, digamos, es como un taladro neumático. No lo uses en tu casa todos los días, pero hay veces que es útil. La verdad es que uno dice, uy, taladro neumático, tengo que poner un cuadro, agarra el taladro neumático y tira la pared abajo. No, hay que tratar de usarlo solamente cuando se aplica. ¿Sí? Es una herramienta un poco peligrosa. Pero en algunos casos es útil. El tema es que si no tenés el non-local ahí, no hay forma de hacerlo. No es que hay una forma chancha y sucia. No hay forma de hacerlo. Entonces es como, bueno, poder hacerlo en algunos casos te soluciona un problema. Bueno, la trampa del unbound local error. Si nosotros tenemos esa función y no le prestamos demasiada atención, parece que está todo bien. ¿Sí? Tenemos un x igual a 3 que está definido globalmente, entramos en una función, mostramos el x globalmente y después le asignamos un 7. ¿Sí? Eso parecería que funciona. ¿Funciona? No. Cuando yo ejecuto eso, me aparece ese error super loco que dice unbound local error, me dice que la variable local x se referenció antes de la asignación. Y vos decís, ¿qué? El problema es este. Python, cuando agarra esa función que vimos arriba y la define, digamos, ejecuta la definición, ve que x está asignada localmente y la marca en el espacio de nombre local. Marca x como una variable local para ser utilizada en el espacio de nombre local. Cuando después va y ejecuta la función, no la definición, sino que ejecuta la función cuando entramos a f y la ejecuta, lo primero que hace es print de x.
dice que prende X, X es local, pero todavía no tiene valor, y ahí explota. ¿Sí? Es algo que si uno tiene un poquito de atención, no cae en el problema, pero también es un error típico de que te muerde a más gente de lo que debería. Entonces está bueno explicarlo. Recuerdo, la definición es el tiempo de compilación, cuando Python agarra el archivo y lo interpreta, y después la resolución de la X es en el tiempo de ejecución de la función. La diferencia entre los dos es lo que me hace generar el problema. Bien. ¿Preguntas de esta parte? ¿Cuánto tiempo me queda? 20 minutos, 10 minutos. Bien. Vayamos a scopes. Scopes es algo un poquitito, es algo que se mezcla mucho con espacios de nombres, ¿sí? Pero el scope me habla de la visibilidad. En el espacio de nombre, cuando uno habla del espacio de nombres, estábamos hablando de dónde se guardan los nombres en tiempo de ejecución. Decíamos, tengo una A que me apunta un objeto, esa A viene un espacio de nombre. Ese espacio de nombre es en memoria, es un diccionario, ¿sí? Es donde se guarda. El scope habla de la visibilidad, habla de dónde uno va a buscar un nombre. Después, si lo encuentra, bien, si no lo encuentra, tendremos un name error, lo que corresponde, pero es donde uno va a buscar el nombre, ¿sí? Y ese scope, donde uno va a buscar las cosas, se ve en el texto. Si uno mira el código, no hace falta que se ejecute porque no va nada a pasar a memoria. Si uno mira el texto, uno puede decir, de acá yo veo acá. Ejemplo, el caso típico de estar adentro de una función y hacer print de x, y siendo x global. ¿Eso funciona por qué? Porque desde adentro de la función, el scope global es accesible desde afuera de la función y desde adentro de la función. O sea, yo parado adentro de la función, veo tanto lo local como lo global. ¿Sí? El scope global está en todos lados. Lo puedo acceder, lo puedo ver desde todos lados. Uno mira en el código, hace print de x y uno sabe que ese print va a ver el x que está afuera. Si un nombre local se define en un bloque, su scope incluye ese bloque. X, por ejemplo, en ese caso, en el caso de la izquierda, en el caso de la izquierda, es una función que tiene definido x adentro. Si yo hago print de x, voy a ver el scope local, es accesible desde el print, digamos. El print x ve al x igual a la definición de x que acaba de tener, ¿sí? Porque está en el scope local. Lo mismo pasa con la clase. La clase también me define un espacio de nombres, me define un scope. Yo hago clase de A, hago x igual a 1, prende x, eso funciona, ¿sí? Estoy viendo el x que acabo de definir. Si yo tengo cosas anidadas, por ejemplo, en el caso de la izquierda tengo una función que tiene otra función anidada, el scope se extiende a los bloques anidados. En el caso de la izquierda, yo tengo una X que se define en el espacio de nombre de A y después la quiero ver desde la función B que está anidada. Eso funciona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el scope se transmite a las funciones anidadas. En cambio, con las clases eso no sucede. Si yo tengo una clase y adentro de la clase tengo definir una función, que es el caso típico de definir un método, si yo tengo una variable en la clase, yo no la veo desde el método, porque en el caso de la clase, el scope no se extiende a los objetos que tengo anidados, a las funciones que tengo anidadas. ¿Sí? En general ahí lo que uno hace es acceder, ya está trabajando orientado a objetos, le pone el self.x y lo ve. ¿Sí? Digamos, pero esa es la diferencia, el scope es lo que te explica la diferencia de funcionamiento entre una función anidada que los dos crean espacio de nombre y una clase y una función anidada que también los dos crean espacio de nombre pero se comporta distinto.
Es la razón subyacente de por qué funciona así. Bien, Scopus es bastante corto, pero es bastante complicado de entender. Hasta que uno lo nomina 6 o 7 veces, no entiende exactamente dónde está la diferencia sutil. Y si después lo empezás a tratar de poner en palabras, te haces más quilombo todavía. ¿Sí? Así que traten de verlo 3 o 4 veces, así, a ver, hasta que lo entiendan. Es una cuestión de después de cuando miran un código, poder razonarlo mejor. Vamos a lo que es el emparchado del mono. Sí, el emparchado del mono es la forma que a mí me gusta decirle a lo que se llama monkey patching normalmente, pero como monkey patching no tiene una traducción muy prolija, yo le digo el emparchado del mono. ¿Qué es monkey patching? Monkey patching, monkey patchear algo, porque si hay algo horrible, un verbo horrible en inglés es argentinizarlo, así que es horrible al cuadrado. Monkey patchear algo es tocar un objeto vivo para cambiarle el comportamiento. Por ejemplo, tocar atributos. En ese caso tengo una clase C, ¿sí? Que tiene un atributo que es de clase A igual a 3, y después en el método init tengo un atributo que es de instancia que se llama B, y vemos cómo lo ejecutamos, o sea, vemos cómo lo utilizamos. A la derecha veo que creo 2 objetos, en uno pasándole 5 y 7, y si muestro de C1, veo que los valores de A y B son 3 y 5. El valor de la clase, y el valor de A que es de clase y el valor de B que es instancia. Y si muestro los de 2, los atributos de C2 o de C2, veo que tengo que vale 3 y 7. Hasta acá, todo bien. ¿Qué pasa cuando toco uno de esos atributos? Por ejemplo, le digo C1.B es igual a 555. Si yo vuelvo a mirar la que hay en C1, veo que el atributo de clase A sigue siendo 3, pero el atributo de instancia B ahora es 555. Y veo que si miro las cosas de C2, no cambió, porque yo lo único que cambié es un atributo de la instancia C1 y no de la clase. Y obviamente si vuelvo a crear una clase, o vuelvo a crear una instancia y me fijo el atributo B es lo que corresponda, porque yo no toqué, no monkey patché el atributo de la clase. Si en cambio, en la segunda columna, le pongo un valor al atributo de clase, hago C.A, fíjense que la C esa es mayúscula, en verde, en el medio, C.A 333, van a ver que se me modifican los valores de la instancia 1, se me modifican los valores de la instancia 2, y si vuelvo a generar otra instancia también está modificado, porque ese atributo vive en la clase y no en la instancia. Y si yo hago C1.A, igual a 1, 2, 3, 4, 5, o sea, accedo al atributo de clase, no accedo, como que revindeo el atributo de clase, pero desde la instancia, lo que realmente está sucediendo es que a la instancia C1 le estoy haciendo crecer un atributo A que es de instancia. Entonces, cuando yo mire C1A y C1B, no voy a estar mirando el atributo de clase y el de instancia. Voy a estar mirando los dos atributos de instancia, A y B. Y si miro C2, veo que el atributo de clase no cambió, y si creo una nueva clase, o si miro directamente el valor de la clase, no cambió. ¿Sí? Eso es algo que también asusta. Pero estos son atributos. ¿Qué pasa si yo quiero emparchar métodos? Emparchar métodos para cambiar el comportamiento del método es más o menos fácil, ¿sí? En la clase es fácil. Yo, por ejemplo, tengo una clase C que tengo un atributo A y tengo un método F que básicamente muestra self.a. Lo ejecuto y veo que funciona sin mayor sorpresa. Si yo creo otra función afuera y hago que C, fíjense que estoy haciendo C mayúscula punto F es igual a G. O sea, le estoy pisando a la clase el método con una función que acabo de definir afuera. Cuando yo haga desde la instancia C.F, van a ver que no me muestra más 3, sino que me muestra con el comportamiento cambiado que era el doble del atributo, ¿sí? Me muestra 6. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que aunque pisar los atributos de la clase, los métodos de la clase, es sencillo, tengo que tener mucho cuidado, porque si yo creo una nueva clase, perdón, creo una nueva instancia, voy a estar utilizando el método modificado, ¿sí? Y eso es peligroso.
Entonces, lo que tengo que hacer es más seguro emparchar la instancia para modificar solamente el método desde la instancia y no desde la clase. Lo que pasa es que eso es bastante complicado de hacer, digamos. Para pisar el atributo de la instancia, el método de la instancia, fíjense que estoy haciendo C minúscula punto F ahí abajo, igual a, y tengo que crear un tipo de métodos unbound y pasarle, bueno, la función que defino y pasarle la instancia, pasarle a clase, una porquería. Pero el comportamiento que tengo es que hago C.f me da 9 y si creo una nueva instancia me sigue dando 6 porque por el ejemplo que tenía antes, de arriba a la derecha. ¿Se entiende? Veo bocas más abiertas que antes. No sé si están bostezando o que ya, ya el nivel de complejidad estamos. Bueno, para seguir con el nivel de complejidad, ¿alguna pregunta con respecto a este punto? ¿Por qué le asignaba el lambda directamente? ¿Por qué le asigno el lambda? No le puedo asignar el lambda directamente. ¿Por qué no? Porque no me deja. ¿Por qué no? ¿Qué lambda? No me acuerdo. Tiene que andar, tío. Después lo pregunto. Para explotar en complejidad, y ya vamos dejando afuera el último tema porque no puede llegar con la hora, pero veamos este y después damos preguntas generales, después se puede bajar la charla igual que voy a ver. Vamos a ver descriptores. Los descriptores, no sé si los habrán oído nombrar, son atributos que tienen métodos especiales. Cuando Python ve que estamos usando esos atributos, que tienen esos métodos especiales, en vez de usar el atributo realmente, lo que hace Python es ejecutar esos métodos que tienen los atributos. Esos métodos especiales son underscore underscore get, underscore underscore set y underscore underscore delete. Cuando yo hago un atributo, por ejemplo, tengo un atributo de una instancia que se llama foo, que es un descriptor. Ese descriptor tiene estos tres métodos. Cuando yo hago c.foo para accederlo, por ejemplo print c.foo, en vez de estar accediendo al atributo foo, lo que realmente estoy usando es llamar a la función underscore underscore get, ¿sí? El cual podría devolver una función y es lo que Python utiliza para implementar los métodos en cómo funciona internamente. Y los métodos de las clases y las instancias son realmente funciones que devuelven que son devueltas por descriptores. Estamos como anidando la complejidad un poquito, pero bueno. Set. Cuando yo seteo el atributo, cuando seteo un valor al atributo, hago c.foo igual a 12, por ejemplo, no se setea realmente ese atributo, sino que lo que hace es ejecutar un método que es el underscore underscore set. Y cuando borro, se ejecuta el underscore delete en vez de tratar de borrar el atributo de esa instancia. Esto que acabo de explicar se llaman data descriptors, ¿sí? Los data descriptors tienen esos tres métodos, get, set y delete, y me dan un control absoluto sobre el atributo. ¿Cuál es la forma más fácil de implementar esto? Con algo que se llama property. El property lo que hace es implementar un descriptor. En este caso, estoy diciendo que x es un atributo, pero que es un descriptor. Porque cuando yo quiera acceder para obtener el valor o para setearlo, voy a estar realmente ejecutando otras funciones y no voy a estar accediendo a ese atributo. ¿Sí? O sea, el property lo que me hace es implementar un descriptor de una forma fácil de implementarlo, digamos. Y es lo que se utiliza para hacer properties, básicamente. Y aunque yo le defina un get y un setter, es un descriptor de datos. Tiene los tres métodos. Lo que pasa es que el delete, como no lo definí, no lo voy a poder usar. Si yo hago del c.x, me va a explotar. Me va a decir, no tenés el método definido. Con lo cual no lo voy a poder borrar. Después tenemos los que son los non-data descriptors, o sea, los descriptores que no son de datos. Esos descriptores que no son de datos solamente tienen el get, no tienen set ni delete. Solamente tienen el get. Como no tienen set, si yo seteo el atributo, lo que hago es estar escondiendo el atributo con algo más. Y
es la manera en que Python, el non-data descriptor, es la manera en que Python implementa los métodos. Cuando yo tengo una clase que tiene un método, la forma interna que tiene Python de implementar el método es a través de un descriptor. Esto, perdón, es para las clases las clases nuevas, digamos, no las clases viejas de Python viejo, no de Python 1. Cuando yo en Python 2 tengo una clase que hereda de object o las estoy usando directamente de Python 3. Entonces, estos descriptores son la manera que Python utiliza para implementar los métodos, y es por esto que si yo en una instancia piso el método, eso es lo que pasa si yo piso el método directamente en la instancia. Si yo piso el método en la instancia, estoy ocultando el método real. Sí. Bien, descriptores es otro tema que es re complicado de entender. Yo recuerdo haber visto 3 charlas de Raymond Hettinger hablando de descriptores y no lo entendí hasta que hice esta charla yo, digamos. Pero está bueno porque en el momento que lo entendés, pasás a saber realmente lo que está sucediendo abajo, especialmente cuando después querés utilizar cosas como getAttribute o un montón de cosas raras que importan en cómo Python resuelve internamente las cosas cuando uno las accede. Creo que ya estoy con el tiempo, ¿no? Bueno, el último tema, el administrador de contexto, donde le explico un poquito Context Manager y cómo implementarlos, utilizarlos difícil, de forma fácil, pero como no tenemos tiempo, lo vamos a tener que hacer compartiendo una cerveza después de la conferencia. Así que... preguntas, por favor. Sí, hay. Si no les explota el cerebro. Es una charla muy complicada. Encima para hacerla rápido. Sí. Realmente no los cachea. O sea, el caché fue como una metáfora. Realmente Python, cuando arranca, define esos objetos. O sea, cuando arranca, define el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, en una especie de área que se llama el área de Internet Objects. Y después, cuando los tiene que usar, los usa directamente de ahí. No es que en algún momento el 4 no lo tenía y la primera vez que lo usé, lo guarda, lo crea y lo guarda y lo cachea, digamos. El caché es como la primera vez que lo usas, y antes no lo tenía. Directamente nace con eso internalizado y después lo utiliza. Lo que existe la opción es que uno a Python le puede decir que internalice otros objetos. Ponele que vos sabés que en tu aplicación vas a usar mucho el 1832, ¿sí? Y vas a estar recibiendo 1 millón de números de 1832 un montón de veces, ¿sí? Vos podés decirle a Python, internaliza este objeto, este número, esta cadena, y realmente lo que vas a tener es que ese número no se va a definir un montón de veces, sino que va a estar definido una vez y lo va a utilizar. No se hace esto demasiado porque hace crecer lo que Python ocupa de memoria, una parte que no querés que crezca demasiado, pero existe la posibilidad y hay que tomarla con comillas. Claro, en el momento que Python necesita, o en el momento que haces a igual a 4, ese 4 ya lo tenía creado y no lo vuelve a crear. Cuando vos haces a igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, algo largo,
crea el objeto ese en memoria en el momento y lo llama y ocupa una posición nueva en memoria, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? No, Python tiene algo que se llama slots, o sea, no utiliza eso que no sé bien cómo es el ejemplo, no sé bien cómo es la situación de slots en JavaScript, pero básicamente lo que hace es definir, Python lo que hace es definir con el nombre que tenías ocupado, pasa a apuntar a otra función que tenés en otro lado. Es muy parecido cuando hacemos el rebinding de atributos, pero nada más con método. Lo que pasa es que con método es menos transparente porque en método está la magia que cuando vos estás ejecutando el método en una instancia pasa automáticamente el self en la ejecución. Entonces como que tiene que tener ese cuidado y por eso no es lo mismo. Después Python tiene algo que se llama _slots, que es un atributo que vos le podés poner a una clase. Pero no tiene nada que ver con los slots de métodos de otros lenguajes. El _slot de Python lo que hace es, en vez de que la instancia tenga, en vez de que las instancias tengan un método que es _dict, que en general ocupa, que es súper dinámico y que ocupa más espacio, lo que hace es tener un _slot que solamente tiene espacio para lo que vos definiste que iba a tener espacio. El problema es que si vos le querés agregar un atributo que no tenía ahí, explota porque es como súper rígido. O sea, te permite ahorrar un par de bytes en una instancia, en lo que ocupa en memoria, a costa de rigidizar ese objeto. En general no tiene sentido hacerlo a menos que vayas a crear decenas de miles o millones de esas instancias. A veces pasa, pero en general es como una optimización que no hay que hacer prematuramente. Pero vos, si no me mal, en un ejemplo, le agregabas un método a una instancia, que no estaba definiendo la clase. Sí. Ahí no hace un rebaño. Sí, lo que hace ahí es hace un rebinding, porque F es un nombre que vive en el espacio de nombre. Ahora entendí lo que vos decís. Vos tenés una clase F que vive, cuando vos definís el método F, F vive en el espacio de nombre de la clase. Y vos cuando haces C.F ahí abajo, estás creando un nuevo F en el espacio de nombre de la instancia. No sé si eso es lo que hacía referencia. No haces un rebinding, creas un nuevo F en el ejemplo de abajo. Sí. Por eso tapa el F, por eso oculta el F de la clase. Pero ahí no está haciendo un rebinding. No. Ahí está creando una nueva instancia. Lo podemos probar, si querés ahora en 5 minutos, después de la charla, probamos, creamos el método de la clase, lo pisamos y vemos cómo sigue viviendo F en la clase y en qué posiciones de memoria están, como para ver si es el mismo objeto, es otro objeto, ese tipo de cosas. Hay que probar esas cosas. No son tan intuitivas. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, muchas gracias.